Unidad en este inicio de semana. Tenemos mucha información que ya vamos a desarrollar de inmediato. Hola, Valerie, ¿cómo estás? Muy bien, Liz, amigos televidentes, ya también arrancando la última semana de agosto. Y lo hacemos con mucha información, por supuesto, desde exterior. Estábamos muy pendientes de este caso, porque esta mañana se realizó la audiencia de revisión de medidas de Juliano Salazar, procesado por muerte culposa debido a la muerte de dos ladrones en Guayaquil. El juez decidió que el joven salga de la cárcel y pueda defenderse en libertad. Catalina García nos tiene el reporte desde la Unidad Judicial Albán Borja. Adelante, Catalina. ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, esta mañana se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas para Juliano Salazar. En esta audiencia se le concedió al joven de 22 años, víctima de la delincuencia que arrolló a dos de los delincuentes que lo atacaron semanas atrás, se le concedió la medida cautelar. Es decir, Juliano tendrá que presentarse una vez por semana ante las autoridades y tiene prohibición de salida del país. Nosotros conversamos con el abogado defensor del joven que todavía continúa en el CDP, en el complejo carcelario, que ya se está realizando todos los trámites para que el día de hoy ya regrese a su casa y se pueda defender en libertad. Escuchemos las declaraciones del abogado. El juez decidió acoger la petición y ordenar la boleta de libertad. Ahora, esta medida cautelar, ¿cómo se va a dar? ¿Se va a tener que presentar cada cuántos días? ¿Prohibición de salida del país? ¿Qué es lo que determina el documento? Las medidas que les determinó fue prohibición de salida del país y presentarse una vez a la semana ante la fiscal titular de la investigación. O sea, ya se giró la boleta de excarcelación. En este momento estamos en esos trámites. En cuestión de minutos, horas máximo, ya estará la boleta lista. O sea, él hoy mismo sale. Sí, hoy mismo. Bueno, en este momento el padre ha salido, como es natural, ¿no? Está preocupado por su hijo y salió corriendo a tratar de ayudar a tramitar la boleta, a verlo. ¿Qué visitas que ha tenido el padre? ¿Le ha comentado que ha conversado con el hijo? Claro, sí, ha estado expuesto a una situación de alto estrés. Por primera vez en su vida se ve inmerso en una detención, jamás ha estado preso. Entonces estaba naturalmente muy asustado, más los días que ha estado encerrado sin ver a su familia, pues muy preocupado, ¿no? Y bueno, tal como ustedes han escuchado al defensor de Juliano Salazar, ellos ya están preparando toda la defensa para este joven que permaneció 20 días dentro del CDP tras ser detenido por el delito de muerte culposa, tras ser víctima de la delincuencia semanas atrás, cuando cuatro sujetos señalados como los delincuentes a bordo de una moto le robaron a él y a su novia. Luego de esto se viralizaron imágenes y se pudo evidenciar momentos en que el joven atropella a estos sujetos defendiéndose precisamente de los delincuentes. Sin embargo, el padre de familia en estos días exigía que se dé esta medida cautelar para que Juliano se pueda defender en libertad, que se den las investigaciones como tal, pero que se le concede este beneficio, como bien ha indicado el abogado, porque incluso el joven tiene un porcentaje de discapacidad. Hasta esta diligencia también se acercaron familiares y conocidos de Juliano, quienes respaldan esta decisión por parte de la justicia el día de hoy. Juliano ha recibido esta medida cautelar y también cuenta con la ayuda del gobierno nacional, del presidente Daniel Noboa, quien indicó que le van a dar el indulto a este joven por defenderse de delincuentes. Es cuanto puedo informar hasta esta hora de la tarde. Siguen con más en estudio. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Catalina. Muchísimas gracias. Pues bueno, se llevó la audiencia. El juez resolvió que se defienda Juliano en libertad, pero eso sí, tiene que acudir cada semana, presentarse, ¿no?, para demostrar que está dentro de la ciudad y que va a llevar su defensa de esa forma en libertad. Pero esto, Valerie, seguramente responde a esa presión que no solamente fue desde la familia, a lo mejor con esos plantones que hicieron pidiendo, solicitando la compasión para que él se defienda en libertad. Seguramente influyó también ese seguimiento mediático, pero también el hecho de que el mismo presidente de la República se pronuncie diciéndole, adelantando, que él indultaría a Juliano en caso de que se lleve pues un juicio que lo desfavorezca. Correcto, y tengamos algo en cuenta, ¿no? Porque seguramente Juliano sí va a cumplir con todas las disposiciones que le han pedido, esta presentación periódica y demás. Pero hay que preguntar pues si los otros delincuentes sí los cumplen. Porque también ha pasado, que van una, dos veces y de ahí nunca más fueron a presentarse ante el juez después de recibir medidas cautelares. Así que también tengamos pendiente de eso. Cada vez que escuchemos que estos sujetos, estos criminales con todas las pruebas sobre la mesa, a ellos sí se les da así las medidas cautelares. Y en los últimos tres días, 16 delincuentes fueron capturados en el distrito Nueva Prosperina, esto en medio de intervenciones policiales. Así es, la última detención se reportó esta mañana cuando un custodio del líder de los fatales fue aprehendido al noreste de Guayaquil junto con dos armas de fuego y una moto robada.
En el techo, debajo de la cama y entre los cajones, fue donde la policía del distrito Nueva Prosperina encontró armas de fuego y municiones pertenecientes a Pedro Roberto C.N., miembro activo de la organización terrorista Los Fatales. Esto en medio de allanamientos en una casa de construcción mixta en el sector de Monte Sinaí. Es de nacionalidad venezolana, no se ha podido verificar aún los antecedentes porque, como les indicaba, la nacionalidad. La Policía Nacional igualmente tiene conocimiento que este detenido pertenecería a la organización delictiva de Los Fatales, quien era seguridad directa de alias Borlú, que opera en el sector. Este delincuente tenía en su poder dos armas de fuego, más de 80 municiones, 50 de estas de fusil, una moto robada que fue recuperada y dos teléfonos celulares que serán explotados para investigaciones. Y durante el sábado, información de inteligencia llevó a los uniformados a ingresar a una vivienda en el sector de Villa Bonita. Ahí Mayra Lizeth Guaranda, de 29 años, con antecedentes penales, fue detenida. Esto tras inspeccionar su casa y encontrar en una caja de zapatos una subametralladora y entre los cajones de ropa, dos pistolas. Tiene dos antecedentes penales por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes sujeto a la fiscalización. Estos últimos casos se dieron luego de una serie de operativos en el noroeste de Guayaquil por parte de la policía del distrito Nueva Prosperina, que dejan del viernes 23 al lunes 26 de agosto 16 delincuentes detenidos por diferentes delitos, 20 armas de fuego decomisadas, 23 motocicletas robadas recuperadas, 2 carros robados recuperados, más de 3.000 gramos de droga incautada, cerca de 250 municiones y un explosivo. Sí, efectivamente, nosotros hemos afectado a las estructuras de los tiguerones fatales y de los águilas que se encuentran operando en esos sectores. La Policía Nacional pide la colaboración de la ciudadanía denunciando mediante la central de emergencias EQ911 al 1-800-DELITO, al plan de recompensa 131 o directamente al personal policial que desde el pasado jueves 22 está en la entrada de la 8 de forma permanente, incorporando el plan Zona Libre de Extorsión en busca de erradicar este delito. 2:02 p.m. y el bloque de seguridad abatió a Jaime Vilela Rosado, alias Quevedo, líder de la banda criminal Gatos Secos en Pedernales, provincia de Manabí. Este sujeto tenía varios antecedentes penales y era considerado como un objetivo de alto valor. Este es el momento en el que personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ingresa a una vivienda en el sector Zapayal, en Pedernales, Manabí, para capturar al líder de la banda delictiva Gatos Secos, una organización aliada al grupo criminal Los Choneros, conocida por su participación en diversos actos delictivos. Al percatarse de la presencia de las autoridades, este delincuente realizó varios disparos contra los uniformados e incluso tomó como rehén a uno de sus hijos en un intento desesperado por evitar la captura. Luego de que hayamos sido recibidos con disparos de armas de fuego, fue abatido este delincuente. Y producto de este enfrentamiento, tenemos dos señores soldados que fueron heridos, el uno en su extremidad superior y el otro en su extremidad inferior. Alias Quevedo tenía varios antecedentes penales, como asesinato, secuestro y tenencia ilegal de armas. Además, hace 5 meses este peligroso criminal fue detenido por personal del UNACE tras haber secuestrado a una menor de edad. En esta ocasión fue puesto en libertad aproximadamente a los 2 meses, dado medidas sustitutivas. Y desde ahí estaba causando temor en todo lo que corresponde al cantón. Como miembros de Fuerzas Armadas estamos atrás de todos los cabecillas de todos estos grupos delincuenciales organizados de armados. Por otro lado, los dos militares que resultaron heridos durante el operativo se encuentran estables hasta el momento y serán trasladados a un centro de salud en Quito para su pronta recuperación. Al menos 4 planteles educativos suspendieron sus clases en el Cantón Milagro tras la detención del líder de los Águilas, Alan Arellano, alias AA, y 29 delincuentes más. Según la policía, no hay ninguna alerta en contra de la ciudadanía. Vamos a hacer contacto a esta hora con Ricardo Alcibar, quien se trasladó hasta este punto para darnos detalles. Adelante, Ricardo. ¿Qué tal? Así es. Buenas tardes. Nos hemos trasladado justamente al Cantón Milagro ante el anuncio de 4 planteles educativos que han mencionado de que suspenden sus clases. Esto ante la conmoción por la detención de 30 miembros de la estructura terrorista Los Águilas. Como podemos ver a mi espalda, se encuentra la unidad educativa franciscana San Antonio,
uno de los 4 planteles educativos particulares que han suspendido sus clases el día de hoy, pero que las retomarán el día de mañana. Esto con la intención de precautelar la integridad del personal administrativo, del personal docente y también de los estudiantes ante posibles represalias contra esta comunidad estudiantil por parte de esta estructura delictiva. Sin embargo, hemos hablado con la Policía Nacional, con la subzona Guayas y con el Distrito Milagro, quienes nos han indicado de que no existe ningún tipo de alerta por parte de la Policía Nacional ante algún tipo de atentado contra la comunidad estudiantil. Y es por eso también que escuchemos un poco de las declaraciones del coronel Jimmy Viteri, comandante de la subzona Guayas, quien conversó con Teleamazonas con 24 horas y mencionó de que las cosas acá están con normalidad. Las actividades se han desarrollado normalmente acá en la ciudad de Milagro. Si bien es cierto, nosotros realizamos un operativo con inteligencia, nuestro grupo de inteligencia, apoyados por el eje preventivo. Hemos tenido el control de acá de Milagro. Hemos coordinado con todas las instituciones de seguridad, inclusive con Fuerzas Armadas que nos están acompañando en los operativos para hacer presencia policial. Ahí escuchábamos justamente las declaraciones por parte de la Policía Nacional. Nosotros hemos hecho un pequeño recorrido por las calles principales del Cantón Milagro. También hemos visitado algunos planteles educativos públicos que sí mantienen sus clases. La Policía Nacional vuelve a hacer un llamado a la ciudadanía para que envíen a sus hijos a clases. No hay ningún riesgo de algún tipo de atentado o represalia contra la comunidad estudiantil. Y vale recordar un poco la noticia que ocurrió este fin de semana y que se trató justamente de la detención de Alan Arellano, alias AA, líder de la banda criminal Los Águilas y ex miembro de Los Choneros, quien fue detenido el 24 de agosto del 2024... junto a 30 delincuentes más, 29 delincuentes más, mejor dicho, de los cuales la justicia dictó prisión preventiva contra 23... Además de esto, contra 6 personas dictó la prohibición de salida del país y la presentación periódica 2 veces a la semana ante la fiscalía o el fiscal que tiene a cargo este caso. Esta es la información que les podemos compartir desde el Cantón Milagro, donde las cosas aparentan estar bien. Incluso hay una disminución considerable de muertes violentas, reportándose en lo que va del año 33 asesinatos. El año anterior se reportaban 111 hasta esta fecha. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ricardo, gracias por esa información, que dentro pues de todo lo que nos contabas y lo negativo, de todas maneras, él dice que se han reducido, ¿no?, las muertes, el número de muertes violentas en comparación al mismo periodo del año anterior. 2:08 p.m. y seguimos en exteriores. La Comisión de Tránsito del Ecuador asegura que no se permitirá que buses urbanos sigan recogiendo pasajeros en la avenida Nicolás Lapentti en Durán. La institución asegura que en la primera semana de haber recuperado la competencia en esta red vial, se ha mejorado ya la movilidad de más de 100.000 personas. Vamos con Eder Chime para que nos dé los detalles al respecto. Adelante, Eder, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, así es, compañeros. En efecto, tras una semana de haber recuperado la competencia del tránsito en el Cantón Durán, la Comisión de Tránsito del Ecuador emitió su primer diagnóstico tras 8 días de operaciones en esta red estatal vial en el Cantón Ferroviario. Se han emitido más de 115 sanciones y que se ha mejorado la movilidad de más de 100.000 personas son algunos de los datos que se han revelado. Pero ¿cómo se lo ha conseguido y qué acciones más se han aplicado? Se lo contamos en el siguiente informe. Luego de una semana de haber recuperado la competencia de tránsito en la red estatal vial de Durán, la CTE emitió el primer diagnóstico. La institución informó la mañana de este lunes que las primeras acciones aplicadas han permitido mejorar la movilidad de más de 100.000 personas. El problema que tuvo Durán era que habían sitios tomados por vendedores, por sitios abandonados, específicamente el tema de paraderos, que obligaba a los usuarios viales cruzar por sitios inseguros, creándose incluso accidentes de tránsito. Eso hemos solucionado. En relación a los radares ubicados en la avenida Nicolás Lapentti del Cantón Ferroviario, se indicó que siguen operando y multando a quienes circulen superando el límite de 70 kilómetros por hora y que su operación sigue siendo competencia de la Agencia de Tránsito de Durán. Sin embargo, Rafael Orozco, comandante de la CTE, no descarta el retiro de estos dispositivos de control. Se ha empezado ya a trabajar con el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Tránsito, para verificar si efectivamente es necesario que esos radares estén o no en ese sitio.
en próximos días se hará conocer el resultado de aquella coordinación. En torno al mejoramiento de la movilidad se dijo que uno de los cambios aplicados es la prohibición a los buses de transporte interprovincial para que no recojan pasajeros a lo largo de la avenida Nicolás Lapenti. Que salgan desde la terminal terrestre de Guayaquil, ingresen a la terminal terrestre de Durán. ¿Por qué? Porque eso va a dar seguridad a los viajeros y que no suban personas fuera de los dos sitios. También se recalcó el límite horario para los vehículos de más de 3.5 toneladas que pasan por el puente de la Unidad Nacional con dirección a Guayaquil, que ya hay un acuerdo con la ATM para unificar criterios en cuanto a los horarios, aseguró el titular de la CTE. Sí, se llegó a un acuerdo con nuestro director ejecutivo, están pasando sin ningún problema hasta realizar ajustes necesarios legales en cada una de las instituciones. Durante la primera semana de recuperación de la competencia del tránsito en Durán, la CTE ha emitido más de 115 citaciones. Además, se han retenido 5 vehículos por circular sin placas. En torno a los operativos coordinados con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, se dijo que se seguirán ejecutando de manera aleatoria, en complemento de la seguridad ciudadana. En las siguientes semanas, la Comisión de Tránsito del Ecuador hará un segundo balance para dar a conocer más acciones en torno al control y el mejoramiento del tránsito en el cantón ferroviario. Es todo cuanto puedo informar a esta hora de la tarde desde la avenida Nicolás Lapenti en el cantón Durán. Ustedes siguen con más en Estudios. Buenas tardes. Agradecemos, Eder, por el reporte. Buenas tardes desde Durán. 2:11, momento de una pausa. Sí, Valerie, pero al volver les contaremos que habitantes de la calle 17 en el suburbio de Guayaquil están preocupados por la falta de luminarias en el sector y Alex Vargas nos tiene un adelanto. Hola, Alex. ¿Qué tal? Qué gusto. Sorprendido, compañeras amables televidentes. Yo le digo, bueno, ¿y qué tiempo ha estado dañado este problema de las luminarias aquí? Más de un año y no solucionan. Ese es el problema, dicen ellos, que pagan el servicio. Muy bien, son las 2:14. Estamos viendo imágenes del edificio Fantasía. Eso es en las calles 9 de Octubre y Esmeraldas. Y es una linda panorámica que nos muestra efectivamente cómo está el día de hoy este edificio. Recordemos que hace 2 meses se empezó el apuntalamiento para evitar seguir siendo un peligro, pero ya el día de hoy hay ya novedades y lo que sería ya listo el inicio de esta demolición. Así es, Valeria. Amigos, el gerente general de Segura EP ha señalado que la demolición del edificio Fantasía empezará esta semana, pero luego de que se firme el contrato con la empresa adjudicada. Sí, el derrocamiento controlado tomará 2 meses en culminarse. La espera terminó y el edificio Fantasía, ubicado en las calles 9 de Octubre y Esmeraldas, será demolido piso por piso. El derrocamiento de esta edificación de más de 50 años se concretará luego de 2 meses de haber sido apuntalada, ya que presentaba una inclinación de 40 centímetros y su riesgo de colapso era alto. En ese sentido, como verán, ya hay personal que está haciendo trabajo. Nos hemos reunido también conjunto con la ATM, Interagua, la empresa, en este caso CENEL, para que ya la ciudadanía en un corto plazo pueda ya estar tranquila respecto a este riesgo que se ha mencionado en meses anteriores y años anteriores en la ciudad. La mañana de este lunes, Alex Anchumbia, gerente general de Segura EP, explicó que una vez que se firme el contrato con la empresa adjudicada, los trabajos empezarán. Van a estar alrededor de 25 personas trabajando diariamente. Se inicia un proceso desde el piso más superior. Se hará de manera manual por la ubicación y también evitar algún riesgo con las otras edificaciones contiguas. Mientras tanto, desde el aire ya se observa a trabajadores adelantando algunas tareas. De acuerdo al titular de Segura EP, la demolición controlada tomará 2 meses. No se ha contemplado el cierre de otros locales ni edificios que no hayan sido contemplados al inicio de este proceso. Una vez que termine la demolición, el municipio de Guayaquil iniciará el proceso de enajenación forzosa del terreno, según lo que indica la Ordenanza General de Edificaciones. A través de este proceso se pondrá en subasta pública el terreno y el dinero de la venta será utilizado para costear los gastos de la demolición. Por el momento, el municipio no ha dado detalles sobre el costo de la contratación y tampoco de cuál será el contratista.
7 en el suburbio de Guayaquil denuncian que desde Argentina hasta Letamendi no funcionan las luminarias y la zona se ha convertido en un lugar inseguro. Sí, en el sector se encuentra nuestro compañero Alex Vargas, quien nos tiene detalles de esta denuncia ciudadana. Adelante, Alex, te escuchamos. ¿Qué tal? Qué gusto. Buenas tardes. Pues llegar acá, me han llamado y por supuesto atendiendo el clamor de parte de la comunidad. Son más de 10 luminarias hasta Letamendi y esta es una vía de mucho tránsito vehicular que por supuesto cuando no hay iluminación, y esto hay que dejar muy claro, como esto se regeneró, esto le compete al municipio de Guayaquil, al departamento de alumbrado público. ¿Qué pasó, mi señora? Ustedes están mostrando planillas donde pagan el servicio de alumbrado y esto desde luego de estar interconectado entre CENEL y municipio, el saber que aquí están pagando por un servicio. ¿Y qué ha pasado? Que esto es un desastre. Esto da miedo salir a las calles porque esto es inseguridad y es más que todo el robo, que no se puede ni salir ni a la esquina. Oye, usted me decía, ya un año, ¿no está exagerando? No, un año sin luz. ¿Y por qué no han llamado un escrito? Ya se ha llamado, ya se ha hecho tantas cosas y no nos toman el susto como que nosotros no valemos nada. ¿En serio? ¿Usted ha llamado, doña? Claro, nosotros hemos llamado, pero no nos ponen. Dicen ya vamos. ¿A quién ha llamado usted? A ver. A la empresa. ¿A cuál empresa? A la empresa Electa. ¿Qué le dicen? Que ya van a solucionar ese problema y nunca solucionan. Ok, usted me está mostrando aquí, caballero, esta planilla. ¿Cuánto ha pagado aquí de servicio? Mire, ve. Está pagado aquí. A ver, acá está el total. 3,56. En alumbrado público sale un dólar. Es un pago, pues debe ser considerado, al ver que esto debe ser reparado. Pero siempre igual cobran, pues si ya nosotros hemos llamado hace tiempo. ¿Ya? La otra vez hubo un corto ahí, también demoraron en venir ahí a la vuelta, donde estía. Oye, usted, amigo, que trabaja aquí en la Tricimoto, transitar por aquí tiene que estar mirando a todos lados. Claro. Porque ante la inseguridad. Claro, lo que pasa es que aquí está muy oscuro. ¿Ya? Y no solamente la inseguridad, más que todo es un poco peligroso por el motivo de que la delincuencia hay bastante, no solamente aquí, en muchas partes de la ciudad, ¿no? Pero queremos un servicio más para poder estar un poco más tranquilo y vivir con la comodidad un poco más seguro. Vemos algo, me percato, mi señora. Ahí está el cableado en la parte alta para que no se lo roben aquí abajo. Entonces eso es lo que no entiendo. Y está una cámara de seguro en pie. ¿Funciona eso o no? Es subterráneo. Cuando hicieron la regeneración tiene el cable subterráneo. Ya. Como no pueden arreglar, le pusieron eso, pero no sirve de nada. Pues, que habían robado por aquí. Pusieron arriba para que no roben los hacheros. Ya se habían llevado un cable así. Hasta la calle Letamendi. Vemos que estamos ni a una cuadra, mi estimado Quispe. Mira, aquí está una cámara de seguro en pie. En el otro extremo, ¿qué calle es la de allá? ¿Dónde está la otra cámara? Letamendi. Son más de 10 luminarias, compañeras, reiteramos. Por favor, personal de alumbrado público del municipio de Guayaquil, si es que coordinar acciones con CENEL para saber si pueden o no atender ya un año. Y créame que yo me quedé sorprendido cuando usted me dijo un año. Estamos asustados mucho tiempo, por mucho tiempo, y uno paga por gusto y nada. Y esos arbolitos también que lo vengan a podar, porque eso está sucio, nadie responde por eso. Es que como está oscuro, cogen esos árboles como baño público también. Sí, ¿verdad? Ahí se ensucian, hacen popó y los hancheros. Uy, de verdad, los hacheros están haciendo la suya. Ante la oscuridad de este sector. ¿Patrullaje policial? De repente, porque estoy viendo allá hasta un uniformado del grupo de operaciones motorizados. De seguro va en dirección a la porteta ya. Ve el voluntad de la gente, pues ya mismo sale por acá. ¿Qué problema? Entonces aquí, la comunidad en este sector de la 17, estoy entre Argentina y San Martín. Importante, están mostrando planillas, compañeras. Sería importante, por favor, estaban rodando imágenes en cómo es en horas de la noche esto. Y desde luego son más de 10 luminarias, no funcionan, dicen ellos, más de un año. Y sería importante, compañeras, tomar en consideración y mandar al personal técnico a la reparación de este problema de iluminación. Dejamos en imágenes, compañeras. Muchísimas gracias, Alex. Y tú destacaste algo muy importante, como esta es una zona regenerada, le compete al 100% al municipio de Guayaquil. Y lo que no puede ser es que haya pasado un año y cursando, ¿no? Todavía seguimos con este problema y que no se haya podido atender esta situación. Es una zona compleja, es la zona también de que está muy cerca de la calle Portete, y esto amerita que se atienda esa solicitud, porque en ese tiempo en donde no se puede dar ningún chance a que bandas delictivas, ladrones de barrio,
puedan aprovecharse de la oscuridad y atacar a la gente, es que hay que dar esa solución lo más pronto posible, Liz. Totalmente de acuerdo contigo, Valerie. Es inaudito que un año tengan con este problema y que nadie les haya dado una respuesta. Vamos a estar pendientes. Esperamos que una vez que lo hemos puesto aquí en esta pantalla, acudiendo al llamado de los moradores de este sector, pues cambie la situación y que nos escriban a contarnos que ya por fin pues el problema ha sido solucionado. Y seguimos con más denuncias ciudadanas. Habitantes de la cooperativa Un Hogar para los Pobres, esto en el Guasmo Central, denuncian que tienen meses esperando también la reparación de luminarias. Piden más patrullaje policial. Ahí en el sitio hay una cámara de segura EP. Que ya no se puede vivir con tranquilidad, pues la falta de iluminación y patrullaje tiene preocupada a la ciudadanía del Guasmo Central. Cooperativa Un Hogar para los Pobres. Según ellos, llaman a la policía y no son escuchados cuando hay emergencias. Hay mucho robo por aquí. Sí, mucho robo, de todo pasa aquí. O sea, encerrados en la casa porque el temor de seguridad. Según la gente de este vecindario del sur de Guayaquil, son más de 12 luminarias que no funcionan. Han llamado a CENEL y no llegan a solucionar el problema. En la calle del semáforo, frente a Venecia, es tiniebla. ¿Ya? Eso es oscurísimo. Hemos hecho toda la insistencia a través de medios virtuales y también a un correo que a través del medio virtual me hicieron saber los señores de CENEL. Desde el año pasado, ya más de un año, y no han brindado atención a este requerimiento que hemos venido insistiendo. A más de la cooperativa Un Hogar para los Pobres, los de la Carlos Castro 1 afirman que también la están pasando mal. En el lugar está una cámara de seguro EP, pero no sienten respaldo por parte de la policía. Porque está paralizada hacia abajo. ¿Ya? ¿En algún momento funcionó cuando atendió a la comunidad? Al comienzo, cuando la instalaron sí funcionaba, pero hasta ahorita no. La ciudadanía espera que sus denuncias sean atendidas. Pasa el tiempo y el olvido, evidencia que no son escuchados y solo son ignorados. Un hogar para los pobres. En cada rincón de Guayaquil existen ciudadanos que buscan desde sus espacios hacer algo por los demás, dedicando su tiempo para brindar apoyo y esperanza. Estamos de regreso con más información y mucha atención para los amantes del cangrejo, porque el Ministerio de Producción decidió adelantar 10 días al inicio de la segunda veda del crustáceo rojo y azul en el país. Y los comensales, por eso aquí en Guayaquil llenaron los cangrejales para no quedarse sin poder degustarlos. Una decisión que los tomó por sorpresa. Los propietarios de cangrejales ubicados en el centro y norte de Guayaquil este domingo abrieron sus puertas desde temprano. Dicen sentirse afectados, pues invirtieron dinero en producto que no podrán vender. Porque principalmente estamos en una fecha media que no nos da fin de mes. Pensábamos que era el primero de septiembre, de la cual cogíamos toda una quincena para todo salir bien, pero realmente nos afecta a todos. Sin embargo, los comensales a la voz de Veda de Cangrejos no perdieron la oportunidad de saborear este delicioso crustáceo. Todo sea por el bien de conservar a estos deliciosos animalitos. Si es bien para ellos, para que se procreen mejor, pues lo comprendemos, aunque son demasiado sabrosos. La comercialización y procesamiento del cangrejo azul y rojo está permitida hasta el lunes 26 de agosto, aunque estaba prevista desde el 1 de septiembre. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca decidió adelantar la veda del cangrejo rojo y azul. Se emitió un nuevo acuerdo ministerial que sustituye en parte al emitido en enero de 2024. El ministerio también señaló que aquellos cangrejos recolectados hasta el 23 de agosto por inicio de faena previo a la emisión del acuerdo podían arribar y transportarse hasta el sábado 24 de agosto y su comercialización y procesamiento se permitirá hasta el 26 de agosto. Irse en veda ya, pues ¿qué más queda? ¿Qué más toca ya? Actualmente el cangrejo se encuentra en la etapa de muda de caparazón, por lo cual es un peligro a la salud pública. Se explicó que la modificación de la fecha se da por información disponible y con el objetivo de salvaguardar tanto la sostenibilidad del recurso como la salud pública. Bueno, sin duda les tomó por sorpresas, pero ya está la decisión tomada, así que solamente hasta hoy se podrá degustar de los cangrejos, así que si tiene ganas, vaya hoy a alguno de los cangrejales, aunque está repleto. ¿Ah? Y que vaya mucha gente para que puedan culminar este stock, aunque va a ser un poco difícil. Ya decían quienes tienen este negocio que se abastecieron contando los días que tenían todavía por delante, por eso es que les tomó por sorpresa, pues, y ahora dicen se van a quedar con un producto que no van a poder expender. En todo caso, hasta hoy puede comer cangrejos. Con esto de aquí nos estamos despidiendo. Recuerda que ya vienen corto. Buenas tardes. Buenas tardes. En cada rincón de Guayaquil existen ciudadanos que buscan desde sus espacios hacer algo por los demás,
dedicando su tiempo para brindar apoyo y esperanza a las personas. Esos son los héroes de mi ciudad y nosotros queremos encontrarlos para contar sus historias. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp para conocer más de estos héroes.